Los primeros premios internacionales de cultura de la era digital, los premios Oscars. Va ser la primera gala celebrada a Barcelona a favor de la cultura lliure i digital. I ha estat la primera mostra d'obres sense copyright celebrada arreu del món. La gala de los Oscars es un evento de cultura libre. Galardonamos, premiamos sin competitividad a todas aquellas iniciativas que se están realizando a través de herramientas digitales, desde internet, en la difusión o en la producción, y que se están haciendo de forma libre de alguna manera. Humoristas como Leo Bassi reivindican el poder de los artistas. Estamos ahora luchando para cambiar las leyes de propiedad de las ideas y de la propiedad intelectual para devolver al artista la fuerza y el poder de sus propias imágenes. O cineastas que han aconseguido millones de espectadores, trobant en la distribución per internet la mejor fórmula para relacionarse con el público. When we released the film in December and it's already had more than a million downloads, there have been dozens of screenings organized all over the world, and it's a different way of approaching filmmaking and the relationship with the audience. Me aporta para empezar la interactividad, es decir, una relación con la gente que lo ve mucho más directa que si, por ejemplo, lo ven en una pues en una sala de cine, que es otro tipo de experiencia, también muy interesante, pero donde pierdes un poco la interacción, ¿no? Música penjada a portals com Jamendo.com, literatura que en pocs mesos ha aconseguit ser traduïda i distribuïda arreu d'Europa, programadors de software per compartir arxius com Pablo Soto, o obres de teatre com les de Conserves, que aprofiten per burlar les persecucions a la pirateria. En definitiva, unes noves tecnologies que estan canviant la manera de fer i d'entendre la cultura.